Hola, ¿qué tal? Muy bien. Estos 15 días en Andevi han resultado ser una experiencia impactante y gratificante. Hay miles de historias que contar, y una que me llegó en especial fue la historia de Carol. Carol tiene 25 años. Para ella la vida no ha sido un camino fácil de recorrer, pero poco a poco ha encontrado un hueco en el mundo. Su vida cambió cuando conoció a Andevi, pero será mejor que empecemos por el principio. Andevi es una asociación que defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Nació con una ilusión muy grande y gracias a la perseverancia. Empezamos con conferencias, yendo por sitios a dar charlas, atendiendo ya a alguna madre, y así empezamos. Cuando ya estuvimos aprobados, pues entonces se unieron ya una serie de estudiantes de medicina que querían que les diésemos un curso sobre, precisamente, sobre el aborto y la concepción. Y efectivamente, la consulta que tenía el doctor Guillermo López, precisamente en la Plaza de la Cruz, dimos un curso de estos temas a un grupo de estudiantes de medicina. Ya son 36 años de experiencia y de trato humano. Cada persona es una historia y cada historia es un mundo. Carol nació en España, aunque toda su familia es de Ecuador. Su rebeldía y carácter provocaron que a la edad de 14 años abandonara los estudios. Como cualquier adolescente de su edad, disfrutaba saliendo por la noche con sus amigos. Tras una visita ginecológica, el médico le confirmó que estaba embarazada. Considerando su edad, le aconsejaron que abortara, sin informarle de los riesgos que eso podía suponer. El aborto siempre es un trauma que así lo considero yo, como una consecuencia de un síndrome postraumático y que aparece, pues puede aparecer o inmediatamente después del aborto o a veces pasar años, me ha llegado a mí algún caso después de 30 años con un síndrome posaborto, que yo, como sabes, es un, lo que se llama síndrome posaborto, lo que llamamos en medicina a las perturbaciones emocionales y psíquicas que aparecen tras un aborto. Carol, después de una gran discusión con sus padres, no sabía qué hacer. Se sentía confusa. Decidió buscar amparo en su novio. Para su sorpresa, él opinaba igual que sus padres. Eran demasiado jóvenes para tener un hijo. Tenía que abortar. Pero ella no estaba sola. Muy pronto, se daría cuenta de que muchos estaban de su parte. Es una atención integral a la mujer, que abarca aspectos médicos, dentro de los cuales entraría el tema ginecológico y psicológico y psiquiátrico, aspectos formativos. Impartimos dos cursos para mujeres embarazadas o que recientemente han sido madres sobre puericultura y atención temprana. La ayuda en Andevi no caduca. Son muchos los que entregan su tiempo, el valor más preciado. Ahí se respiran muchas ganas de ayudar. La edad no importa. Pues lo que hacemos, o sea, principalmente organizamos actividades para jóvenes. Ahora además estamos con un cineforum por la vida que es para jóvenes, pues vemos alguna película y luego los jóvenes que vienen, que suelen ser bastantes, pues discutimos de temas que nos han parecido interesantes, así vemos también distintos puntos de vista que tiene cada uno. Ahora además también nos estamos encargando de preparar la concentración para el Día Mundial de la Vida. El ayudar siempre es gratificante. Es una lente que hace ver las cosas con más claridad. Los jóvenes en Andevi son también un pilar fundamental. A veces tienes que pararte y pensar, ¿qué haces realmente en tu vida? ¿Qué haces que merezca la pena? Pues lo que me aporta es conocer e informarme más sobre lo que es el tema del derecho a la vida, que no solo se centra en el aborto, sino que también abarca diversos temas. Defender algo que yo quiero de forma gratificante y voluntaria. Conocer a personas distintas, un ambiente diferente, que yo creo que siempre es algo bueno. Pues el miércoles estuvimos en Landazábal, junto con Federico, que es otro. Muchos dicen que el espíritu de los jóvenes nunca muere. En Andevi Mayores, un grupo de valientes se lanza a ayudar sin pedir nada a cambio. Me sorprendió esa enorme capacidad de disfrutar, esas ganas de vivir. Andevi Mayores, somos, yo digo siempre, somos el Frente de Juventudes, o que somos eternamente jóvenes, y tratamos de ayudar, visitar, consolar, lo que quieras, enfermos o gente pues que está en una residencia,
que están pues un poco solos a veces. Es muy gratificante estar con personas que no se pueden valer y ayudarles psíquicamente, materialmente, es una cosa pues muy grande. Queremos que sea alegre, que sea positivo, que la gente lo pase bien. La valentía es algo relativo. Uno siempre cree que es menos valiente de lo que realmente es. Ahora Carol se ha independizado y vive con su hijo. Trabaja en una empresa como recepcionista. Colabora con la asociación acercando su experiencia a otras chicas jóvenes cuyas difíciles vidas les conducen irremediablemente al aborto.